grande que nos falta por recaudar son los dos vencimientos del impuesto de industria y comercio, pues que obviamente dependiendo de la estacionalidad, pero esos pueden ser alrededor de 1.6 billones de pesos, 1.4 billones de pesos, y el resto pues es toda la gestión que se realiza en cobro de la cartera morosa también. Aquí entonces está el discriminado de cómo están creciendo, cómo se están comportando los diferentes impuestos. Pues como vemos ya el predial básicamente está creciendo 7.8%. Nosotros nos habíamos fijado presupuestalmente no más una meta del 5%, porque habíamos decidido rebajar el impacto que venía teniendo el crecimiento del impuesto predial, pero sin embargo logramos una mejor dinámica en el crecimiento del impuesto predial. Y la buena noticia es que ya cumplimos la meta, sobrepasamos la meta en recaudo del impuesto predial. En relación con el ICA, esta es una muy buena noticia que tenemos este año, y es pues porque evidentemente en Bogotá se ha observado una mejor dinámica en general, pues a pesar de todas las discusiones que realmente se tienen pues con el tema del Producto Interno Bruto Nacional, nosotros en Bogotá en particular sí hemos venido observando una buena dinámica en lo que pues es la demanda agregada, es decir, una reactivación muy importante en el consumo, y adicionalmente pues con todas las obras públicas que venimos realizando, fundamentalmente con los 2.500 frentes de obra que tenemos abiertos alrededor de toda la ciudad, pues básicamente tenemos un buen comportamiento del impuesto de industria y comercio, porque pues en los años anteriores sí venía creciendo al 3, 3, 5, 3, pero aquí ya básicamente respecto a los por lo menos dos años anteriores se nos más que dobló la tasa de crecimiento. Entonces es una muy buena noticia la que tenemos y que venimos observando en el ICA, por lo que les acabo de comentar. Secretaria, ¿qué es lo que hace de Bogotá una ciudad de finanzas sanas? Bueno, nosotros tenemos muchos indicadores, pero uno de esos es la gran fortaleza en el recaudo de ingresos, de impuestos. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos y generamos nuestra forma de financiación. El segundo es que los gastos de funcionamiento como proporción de los ingresos son muy pequeñitos, de funcionamiento incluido la operación y el servicio y la deuda. Tres, que la deuda es muy bajita como proporción del PIB. Nosotros apenas debemos 1.1 billones de pesos. Eso representa el 0.4% del PIB bogotano. Es un nivel muy bajo. Obviamente queremos aprovecharlo precisamente para construir las obras que necesita la ciudad, y eso es lo que hemos venido haciendo. Pero igual no esperaríamos subir el endeudamiento, pero por mucho antes de terminar la administración, por mucho en unos 2 billones de pesos. Entonces esos son como los tres factores importantes que hacen que las finanzas de Bogotá estén muy sanas. Bueno, y así en términos generales, ¿cuál fue el resultado del recaudo en este momento y según lo que usted ha dicho ahora preliminarmente, pues cabe felicitar a los bogotanos porque han cumplido? Sí, efectivamente estamos muy contentos porque ya llevamos el 80% de la meta de recaudo. Ya hemos recaudado 7.4 billones de los 9.4 billones, faltándonos el recaudo del impuesto de industria y comercio de dos bimestres. Y pues nosotros estamos muy satisfechos pues por el comportamiento que presentan los bogotanos. Hemos crecido el 8.5% por encima de las metas que nos hemos fijado.
Y sí, tenemos que agradecer a los bogotanos porque han hecho un esfuerzo en cumplimiento del predial. Se ha aumentado el porcentaje de cumplimiento, es decir, se ha disminuido la evasión. Y en impuesto de industria y comercio, nosotros lo que hemos visto es que la dinámica de la demanda que impacta el impuesto de industria y comercio es importante. Se han generado mejores comportamientos en el consumo los bogotanos, pero por otro lado también nosotros hemos venido influyendo para reactivar la economía al invertir, al hacer todas las inversiones que estamos generando en los 2.500 frentes de obra que tenemos a lo largo y ancho de la ciudad. ¿Y qué, en la lista que están estas infracciones? Las mayores infracciones que por lo menos, aparte de las multas de tránsito, que realmente es la mayor cartera que le corresponde recaudar a la Secretaría de Movilidad, nosotros pues más o menos en catálogo tenemos el consumo de bebidas alcohólicas en espacio público, el tema de los colados de Transmilenio, las riñas callejeras son de las infracciones que más se cometen y que tenemos nosotros posibilidad de cobrar o posibilidad de que los infractores se beneficien del 70% antes del próximo miércoles. Del 50% recaudado por esos medios, pero ya es tema financiero, entonces pues el tesorero y la dirección de impuesto de para predial y de financiamiento del año pasado, pues estableció la segunda APP que tenemos, definiríamos el monto, no quiere decir que nos vamos a endeudar en esos 2 billones, pero igual si nos endeudáramos en esos 2 billones, las finanzas del distrito siguen siendo muy sanas, como lo ha demostrado siempre. Pues no solo el DNP en las calificaciones, sino las calificadoras internacionales, pues las tres calificadoras que nosotros tenemos, que nos garantizan que nosotros seguimos con grado de inversión a nivel internacional, o con triple A, porque los indicadores definitivamente son muy buenos. Bueno, en realidad este reporte de la Secretaría de Hacienda lo que indica es que los bogotanos han sido juiciosos y que tienen una cultura tributaria importante y de muy, muy buen resultado. Yo creo que debe felicitarse a los bogotanos porque son los que han cumplido, pero esto también indica que hay una imagen y también una tendencia positiva en lo general de la economía de la ciudad, porque el que el recaudo se comporte de esa forma y se registre así quiere decir que las personas tienen con qué pagar los impuestos y que hay una actividad económica que respalda esto, según lo que reflejan las cifras que se dieron aquí. Entonces, Bogotá está cumpliéndole al distrito y pues, lo que deben esperar los bogotanos también es que el distrito utilice bien esos recursos y los ponga a funcionar en beneficio de esa sociedad que está contribuyendo como le corresponde.